Bienvenidos una noche más a Miradas de Asturias. Esta noche os he preparado un viaje que está aderezado por la naturaleza y la historia, tamizado por su paisanaje, otro de los rincones mágicos de esta verde Asturias. Esta noche, ante vosotros, el concejo de Salas. El concejo de Salas se encuentra situado en el área del centro occidental del Principado de Asturias. Limita al norte con los concejos de Pravia, Valdés y Cudillero. Al este, igualmente Pravia lo abraza con los concejos de Candamo y Grado. Al sur, pone sus límites el concejo de Belmonte de Miranda. Y finalmente, al oeste, limita de nuevo con Valdés y con Tineo. Este concejo ocupa una superficie de más de 227 kilómetros cuadrados, contando con una población que supera los 6.700 habitantes. Está distribuido en 28 parroquias, algunas de ellas con nombres como Álava Ardesaldo, Santiago la Barca, Bodenaya, Camuño, Cornellana, Doriga, San Antolín, Labio, Malleza, Millara y Salas, donde está su hermosa capital. La mayor parte de la población está en torno a tres urbes, Salas, Cornellana y La Espina, quedando el resto de la población entre hermosos paisajes rurales. Las características de los núcleos rurales del concejo viene sellada por la funcionalidad ganadera y agraria, lo que ha hecho que mantenga la característica desde hace siglos, predominando la casa con establo, hórreo o panera, incluso los dos. En estos bellos parajes podemos encontrar desniveles suaves, pero que pueden ir desde los más de 900 metros del pico Aguión hasta los 32 metros de altura al lado del río Narcea. Una actividad que cada vez va alcanzando más fuerza en el concejo es la del carácter turístico, pues existe un creciente número de plazas de alojamiento distribuidas en hostales, pensiones, hoteles y casas rurales. Una de las visitas turísticas que podemos hacer dentro del concejo es a sus monumentos nacionales, unos monumentos arquitectónicos situados en diferentes siglos, la mayor parte de ellos dentro de Salas y uno en Cornellana, San Salvador, el convento de San Salvador. Pero hay uno especial que hoy vamos a visitar y vamos a visitar su museo, que es el castillo de Valdés Salas. Una de las visitas que debemos realizar en el concejo de Salas es precisamente aquí, en Salas, en el Museo del Prerrománico, en el castillo de Valdés Salas. Estamos precisamente con Tamara Fernández, responsable del museo. Buenos días, Tamara. Buenos días. Oye, ¿qué podemos encontrarnos dentro de este museo? Bueno, pues en cada una de las plantas de la torre se decidió exponer diferentes piezas de la iglesia de San Martín, iglesia prerrománica. Era la antigua parroquia de aquí del concejo y en una última reconstrucción, bueno, pues arrancaron piezas sin permiso de la comisión y una vez que fueron encontradas se decidió exponerlas en el museo. Son tres plantas, como bien dije. En la primera planta hay diferentes ejemplos de ventanas y dinteles de la iglesia. En la segunda planta lápidas epigráficas con la inscripción de la cruz latina y en la última son lápidas de la época de la reconstrucción de la iglesia. ¿Nos atrevemos y damos un paseo por la historia? ¿Venís con nosotros? Los primeros vestigios de presencia humana dentro del concejo se hallan en el periodo megalítico, hallados en necrópolis tumulares dentro de collados y cordales montañosos. Son famosos los de la Campa de San Juan, Penausén y Las Corradas. De la época castreña cuenta con 9 castros reconocidos, situados en las prominencias terminales de sus cordales montañosos, incluso en lomas muy destacadas, con líneas defensivas que se adaptan a las condiciones del relieve,
creando acentuados e infranqueables repechos. Estos lugares fueron ocupados por el pueblo prerromano de los Paésicos. La documentación escrita dentro del concejo ya aparece dando noticias más concretas. Por ejemplo, en el 889, el diácono Tielus da al presbítero Riciulfo el monasterio de San Esteban de Álava. Son numerosas las menciones, pero ninguna se puede confirmar con total seguridad hasta el siglo XII, como es la donación de la iglesia de San Martín de Cornellana en el 898 o la iglesia de San Martín de Salas en el 1006. Más fidedignas son las lápidas epigráficas del siglo X, procedentes de esta última iglesia que mencionan a Adefonsus Confeso, identificado como hijo de Fruela II. No se conserva la carta fundacional de la Pola, pero se le atribuye que Alfonso X la otorga entre 1270 y 1277. Desde luego, no era una nueva población. Estaba ubicada a la sombra de este viejo castillo, que era el castillo de Salas, cuyo propietario era don Suero Bermúdez. En 1490 se data la primera noticia relativa al establecimiento de una asociación formada por los concejos de Grado, Pravia, Salas, Valdés y Miranda, denotando con ello una intención de asumir una personalidad jurídica unitaria y supramunicipal. En 1594 ya aparece el Concejo de Salas en la Junta General del Principado. Ya en 1827 se incluyen en el Ayuntamiento de Salas los históricos cotos de Soto de los Infantes, Cornellana y Labio. Durante 1835 es suprimido el monasterio de San Salvador, pasando a ser iglesia parroquial bajo la advocación de San Juan Bautista. Bueno, ahora vamos a hablar con el alcalde de Salas, José Manuel Menéndez Fernández. Vamos a conocer un poco a través de él cómo es el concejo. Buenos días, José Manuel. Muy buenos días. ¿Cómo es el concejo a los ojos del alcalde de este municipio tan guapo? Bien, yo diría que uno de los rasgos con que se puede definir perfectamente Salas es el de la diversidad. Yo creo que en un espacio de 227 kilómetros cuadrados, Salas es como un pequeño continente. Tiene hermosas vegas, ricas, feraces, regadas por ríos Nonaya, Narcea, etc. Tiene bosques de especies autóctonas, robles, castaños, abedules, encinares declarados bien de interés cultural por la Unión Europea, LIX. Tenemos hermosas praderas a donde pastan más de 16.000 cabezas de ganado y que a la vez son una materia prima excelente para nuestra gastronomía. Después, una gran riqueza arquitectónica. Yo creo que es uno de los rasgos también fundamentales de Salas, ¿no? El Palacio de Doriga, el Monasterio de San Salvador de Cornellana, el Castillo y Palacio de Valdesalas, la Colegiata de Salas, que a su vez alberga el mausoleo de Fernando Valdesalas, obra del gran escultor de la corte de Felipe II, Pompeyo Leone. Todos estos monumentos están declarados bienes de interés cultural. El propio Salas, la Villa de Salas, está declarada conjunto también histórico como bien de interés cultural, y la iglesia prerrománica de San Martín, a la vez de una gran arquitectura rural con pueblos de indianos, de arquitectura indiana, como el caso de Malleza, que también son excelentes. Si hablamos de la gastronomía, yo creo que la gastronomía, bueno, como la gastronomía asturiana, es decir, es de una gran variedad, de una gran calidad y capaz de satisfacer las exigencias del paladar más exquisito. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Salas? ¿Quién, yo? Pues 55 años. Ya son años para conocer cómo va el concejo. Sí, perfectamente. ¿Cómo ve entonces el concejo crecer? ¿Habría que poner ya algo, quitar ya algo? ¿Cómo crecer? No. ¿Cómo lo ves tú? Yo no veo crecer nada. Crece aquí la villa. Sí, obras están haciendo. Claro que están haciendo obras.
Pero crece esto, los pueblos van a la catombe. Los pueblos cada vez a menos. A menos, están quedando a bardas los praus y las tierras y todo, ¿no? Y estamos quedando también sin juventud, ¿no? La juventud sí se larga, ¿no? Aquí juventud cada vez menos. Además, se da la casualidad de que hoy los matrimonios, el que tiene un hijo, todo el mundo, uno, dos, y antes pues había cantidad, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro hijos, y hoy se normalizó de tal manera que, no sé, si sigue esto así, llega a acabarse el mundo. ¿Qué necesidades turísticas podemos tener en Salas? Hombre, pues yo creo que el elemento fundamental que necesita Salas, porque la llamada infraestructura turística desde el punto de vista de servicios, alojamientos, hoteles, casas rurales, restaurantes, etc., ha crecido y ha mejorado en gran medida en los últimos años. Yo creo que uno de los debes de Salas y de todo este occidente asturiano eran las comunicaciones, y digo eran porque afortunadamente ese hecho está quedando en el pasado, es decir, los nuevos enlaces a través de autovía con el centro de la región hacen que seamos, bueno, pues un espacio muy próximo, y cuando hablamos de proximidad hablamos de tiempos. En breve vamos a estar a 20 minutos de la capital del Principado, y esto va a hacer sin duda ninguna que con los encantos, con las posibilidades que ofrece Salas al visitante de paz, de sosiego, de tranquilidad, de deleite, bueno, pues va a estar sin duda ninguna muy poblada de visitantes. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el concejo? No, poco. O sea, yo estuve en Oviedo, ahora estoy jubilada, estoy en el pueblo, en Labio. En Labio. ¿Y usted vio el concejo de Salas crecer, mejoró? Sí, sí, mucho, mucho. Yo veo que va todo progresando. ¿Usted pondría y yo quitaría ahí algo al concejo? Nada. Nada. ¿Cree que...? Progresando. ¿Cree que es muy turístico? El futuro de Salas, ¿cuál es el futuro a corto, medio, largo plazo? A nivel turístico, digo. Sí, somos optimistas también, efectivamente. Y somos optimistas porque precisamente, y en este caso en conjunto con otro grupo de municipios, hemos formado la llamada Mancomunidad Vaqueira, que tengo el honor de presidir. Y desde luego el trabajo de promoción, el trabajo de dar a conocer este conjunto de tierras dentro y fuera de España. Recientemente hemos estado en Bruselas, en la capital comunitaria, y aún permanecemos allí con una exposición viva y presente. Está haciendo efectivamente que el crecimiento de visitantes, detectado a través de las oficinas de turismo del año 2004 al 2005, pasaron por las oficinas de turismo un 16% más de visitantes que en el año anterior, yo creo que nos hace presagiar un futuro absolutamente esperanzador en materia turística. ¿Y Salas podría ser un concejo turístico nada más? Turístico nada más. Sí, aquí turismo hay mucho porque hay mucho monumento y mucho que ver aquí por Salas. Y por los pueblos, ahí, por los pueblos que aman casas de indianos y tal. Bueno, hay que ver por aquí, ¿eh? Pero comentábame antes de una industria, poner algo, ¿no? Ah, bueno, eso sí, si ponen ya industrias o tal, que creciera, que hubiera juventud para trabajar aquí, vaya, que sería mejor. Sería mejor, claro. Pero aquí tenemos a Danone nada más. Había una mina de caolín que cerró, y más nada, ahora está cerrada. Industria no hay ninguna. Aquí se veía la agricultura, pero hasta eso están dejándolo. Los agricultores, algunos que tienen por ahí cantidad de vacas, hay para vivir de las vacas, hay que tener de 100 para arriba.
Bueno, compañeros, ya llegó la hora de ver lo que hay en la cocina. Esta vez en el Concejo de Salas. Vamos a invadir una nueva cocina aquí en el Castillo de Valdesalas. Vamos a hablar con Manolo, que de esto sabe mucho. Venid conmigo. Buenos días, Manolo. Buenos días, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal va la tarea de hoy? Muy bien, muy bien. Ya estamos, ya casi todo terminado. Oye, dime una cosa. ¿Cómo se come dentro del Concejo de Salas? Hombre, yo creo que se come muy bien, ¿no? ¿Qué, así platinos que tengas así típicos, que un turista que venga aquí, que puede encontrar para comer? Hombre, aquí por tradición, más que nada, carnes. Carnes. Carnes por la tradición ganadera del concejo, y aparte de, bueno, también hay mucha caza, que hay varios cotos y, bueno, apunta bastante a la caza, también de la huerta, de los buenos productos. Oye. Y, bueno, nos tenemos que olvidar también de los salmones, aunque no nos dejan comercializarlos, ahí están. Bueno, cuando llegues aquí a invadir la cocina siempre me tienen preparado algo. ¿Qué tienes fastidioso para comer hoy? Hoy tenemos un salpicón de quesos asturianos, unos guisantes que son ahora de temporada, un jabalí con castañas. Hombre. Y sugeriría un postre que es una tarta de queso de fuego al pito, típico también de la zona. Pues yo qué quieres que te diga, que lo veo muy razonable y muy bueno, y sobre todo atractivo. Y oye, ese jabalí con castañas, esos guisantinos, esos quesos, yo creo que voy a dejarte trabajar un poquitín más y después lo vemos emplatado y hablamos de ello. Vamos a dejarlo trabajar, que yo creo que está la cosa muy rica hoy. Venga, Manolo, gracias. Bueno, pues ya estamos aquí, delante de la mesa y delante de una comida que tiene una pinta exquisita, Dios mío. Ya habrá que ponerse a la tarea, pero antes vamos a hablar con Manolo, porque todo bien informarse. Oye, Manolo, ¿eso que tenemos allí, que lle el salpicón de quesos? Salpicón de quesos de asturianos, sí. ¿Qué quesos lleva? Bueno, pues ahí lleva principalmente de queso de fuego al pito, blanco y rojo. Pues lleva Mahou de Pría, Peña Mellera, y esos son los que tradicionalmente se ponen. ¿Y, sí. ¿Y eso que está alrededor, esa decoración? Eso es un aliño de aceite de oliva virgen y vinagre de Módena. Oh, no sé si aguantaré toda la entrevista o me pondré a ello. Y tenemos arbellos, que para la gente que no sabe lo que son arbellos, vamos a decirlo, ¿no? Son guisantes, y son guisantinos de época. Cuéntame. Son guisantinos, sí, que se cultivan en esta zona, salteados con jamón ibérico. Hombre, vamos. Y después la estrella. Tenemos aquí la estrella que lleve el... El jabalí guisado con castañas. Jabalí de aquí de la zona. Oye, ¿cómo se hace el jabalí este con castañas? Cuéntame, ¿cómo lo preparáis? Bueno, esto lleva una maceración, un día entre vino tinto y verduras. Y después, bueno, guisado tradicional. ¿Y las castañas cocidas, normal? Las castañas van cocidas y añadidas al guiso, sí. Es curioso ver que precisamente lo que tenemos, las castañas, era la guarnición típica, porque antes no había patates, eran solo castañas, ¿no? Sí, claro. Y oye, cuando vemos esta comida, yo pregúntome, ¿qué vino o qué sidra o qué bebemos con ello? Bueno, yo con esta comida propondría un vino de aquí de Asturias. Bueno, puede ser el Pesgos, por ejemplo, que es un vino joven, suave. Y bueno, es un vino nuestro que deberemos de defender. Pues nada, vamos a ver esta comida con un vino de Cangas. Y un postre, que hay un postre ahí con una pinta también riquísima, cuéntame. El postre este es una tarta de queso de fuego al pito. Sí. Que es también típico de aquí del concejo, vamos, se está extendiendo bastante la fabricación. De hecho, hay varias fábricas nuevas y otras en proceso de iniciar. ¿Y esa galletina? Eso es un crujiente de miel. ¿De miel? De miel. Con caramelo, ¿no? O chocolate. Sí, es un caramelo de adorno. Pues, Manolo, yo creo que con esto, padme que vamos a sentarnos.
vamos a dar cuenta plato por plato y después, poco a poco, y después nos vemos, después de haber dado cuenta de ello. Venga. Y no hay nada que hacer, no, esto es, no sé, este Salas, no ves el cómo está, muerto, pueblo muerto. Todavía cuando pasaba la carretera por aquí, pasaba alguno, paraba, pero ahora hicieron la desviación, la hicieron tal y no pasa nada. Y ahora tuvieron que hacerla más lejos todavía para que tuvieran, ni lo vean siquiera Salas. ¿Cuál es el sitio de Salas que lleves en tu corazón? Hombre, pues yo creo que casi todos los salenses, al margen de la de las creencias religiosas, yo creo que el Viso, la capilla del Viso, la Virgen del Viso, la romería del Viso, ese encuentro entre las personas que residimos en Salas y aquellas que habiendo nacido en Salas están afuera y siempre que tienen la oportunidad de venir eligen esa fecha del 15 de agosto, es algo que marca sin duda ninguna a los salenses de dentro y de fuera. En este tiempo que llevo aquí viviendo, ¿cómo ve el Concejo de Salas? ¿Mejoró? ¿Creció? Bueno, está creciendo, sí, pero yo qué sé. Pero está deshabitándose. Esto va a ser una villa de para dormir más. ¿Crees que dejarlo todo a nivel turístico puede ser un error? Hombre, claro. No ver los montes como están todos los prados y todo el monte. ¿Habría que hacer alguna cosa, poner algo, quitar algo? Y bueno, ¿quién no conoce Salas? Pero siempre digo, me gusta que vosotros hagáis una llamada a esta gente que nos ve para que venga a visitar Salas, lo conozca a fondo y a todos sus paisanos. Sí, sin duda ninguna, y yo creo que has mencionado bien, es decir, conocer a sus paisanos, al margen de todos estos temas de los que hemos hablado, de paisaje, de gastronomía, de riqueza monumental, de pesca, de caza, de todas esas cosas, yo creo que una de las riquezas importantes de Salas es el paisanaje, son sus gentes, es la sociedad salense, su amabilidad, su trato. Bueno, es un dicho quizá un poco manío, pero el que en Salas nadie es forastero, yo creo que es un hecho absolutamente innegable, ¿no? Y por eso yo creo que merece la pena. Hay pocas personas que vengan a Salas que no repitan, que no reiteren en su visita. Cuando nos alejamos del Concejo de Salas, nos damos cuenta de cuánta historia atesoramos en nuestro Principado, una historia milenaria, envuelta entre los más bellos parajes. Por eso, conocer otros lugares en España, en el mundo, está bien, mas conocer nuestra historia y nuestra tierra ha de ser prioritario, pues nuestros antepasados nos han legado una extensa tradición, una gran historia, en cada uno de los rincones de este paraíso que siempre, siempre se llamó Asturias. En la eterna Asturias hay un concejo llamado de Salas, donde la Virgen del Viso a sus paisanos con infinito amor los guarda. Mirad el orgullo de Asturias, mirad el concejo de Salas. Cornellana, Malleza, Camuño, Millara, Labio, Doriga, historia viva de Asturias. ¿Qué digo de Asturias? Digo de España. Espero que de mayor no te pudiera faltar, que tengas todo. Pone sus límites el concejo de Belmonte de Miranda y finalmente al oeste limita de nuevo con Valdés y con Tineo. Este concejo ocupa una superficie de más de 227 kilómetros cuadrados, contando con una población que supera los 6.700 habitantes.
está distribuido en 28 parroquias, algunas de ellas con nombres como Álava Ardesaldo, Santiago la Barca, Bodenaya, Camuño, Cornellana, Doriga, San Antolín, Labio, Malleza, Millara y Salas, donde está su hermosa capital. La mayor parte de la población está en torno a tres urbes, Salas, Cornellana y La Espina, quedando el resto de la población entre hermosos paisajes rurales. Las características de los núcleos rurales del centro de Salas y uno en Cornellana, San Salvador, el convento de San Salvador. Pero hay uno especial que hoy vamos a visitar y vamos a visitar su museo, que es el castillo de Valdés Salas. Una de las visitas que debemos realizar en el concejo de Salas es precisamente aquí, en Salas, en el Museo del Prerrománico, en el castillo de Valdés Salas. Estamos precisamente con Tamara Fernández, responsable del museo. Buenos días, Tamara. Buenos días. Oye, ¿qué podemos encontrarnos dentro de este museo? Bueno, pues en cada una de las plantas de la torre se decidió exponer diferentes piezas de la iglesia de San Martín, iglesia prerrománica. Era la antigua parroquia de aquí del concejo y en una última reconstrucción, bueno, pues arrancaron piezas sin permiso de la comisión y una vez que fueron encontradas se decidió exponerlas en el museo. Son tres plantas, como bien dije. En la primera planta hay diferentes ejemplos de ventanas y dinteles de la iglesia. En la segunda planta, lápidas epigráficas con la inscripción de la cruz latina. Y en la última son lápidas de la época de la reconstrucción de la iglesia. ¿Nos atrevemos y damos un paseo por la historia? ¿Venís con nosotros? Viene sellada por la funcionalidad ganadera y agraria, lo que ha hecho que mantenga la característica desde hace siglos, predominando la casa con establo, hórreo o panera, incluso los dos. En estos bellos parajes podemos encontrar desniveles suaves, pero que pueden ir desde los más de 900 metros del pico Aguión hasta los 32 metros de altura al lado del río Narcea. Una actividad que cada vez va alcanzando más fuerza en el concejo es la del carácter turístico, pues existe un creciente número de plazas de alojamiento distribuidas en hostales, pensiones, hoteles y casas rurales. Una de las visitas turísticas que podemos hacer dentro del concejo es a sus monumentos nacionales, unos monumentos arquitectónicos situados en diferentes siglos. La mayor parte de ellos Bienvenidos una noche más a Miradas de Asturias. Esta noche os he preparado un viaje que está aderezado por la naturaleza y la historia, tamizado por su paisanaje, otro de los rincones mágicos de esta verde Asturias. Esta noche, ante vosotros, el concejo de Salas. El concejo de Salas se encuentra situado en el área del centro occidental del Principado de Asturias. Limita al norte con los concejos de Pravia, Valdés y Cudillero. Al este, igualmente Pravia lo abraza con los concejos de Candamo y Grado. Al sur,